Bienvenidos, queridos telenautas, a su programa Interés en YouTube. Quien le escribe, o quien le habla, porque hoy no estoy escribiendo, estoy hablando. Quien le habla, Jesús Angulo, director y productor de este programa, tiene el gran gusto de traerle hoy, una vez más, a uno de sus grandes preferidos, al profesor Orlando Trujillo. En esta oportunidad nos vamos a ir de la tormenta que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos para ir al pasado, conocer un poco nuestro pasado, el proceso de España, el gobierno de España en Cuba. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el comportamiento de España en la lucha de los cubanos por su libertad? ¿Y quién mejor para eso que también? Porque lo bueno que tiene el profesor es que se puede traer para todo. Cuando yo lo invito, siempre le digo, bueno, profesor, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué le gusta más? Y me dice, lo que quieras. Es el único invitado que lo mismo le puedo hablar de Roma, de Cuba, que de la política norteamericana, y siempre tiene buena respuesta. Pues bien, profesor, bienvenido una vez más. Muchas gracias por invitarme. Sí, cuando nos trasladamos a esa época del siglo XIX, finales del siglo XIX, mediados y finales del siglo XIX, están los cubanos batallando por su libertad y están los españoles manejando el problema, tratando de no perder a Cuba. ¿Cómo es como le decían a Cuba ellos? La joya. La última joya de la corona. La última joya de la corona. Se cometieron muchas cosas malas por parte de los españoles. ¿Cuál fue el comportamiento de ellos en esa época? Bueno, en primer lugar, yo te diría que el comportamiento de España depende. Hubo españoles muy hidalgos y muy valientes y muy honestos, y hubo españoles, pues la corona, no vamos a hablar de españoles, vamos a hablar de los, porque en aquel entonces los cubanos también eran españoles, vamos a hablar de los peninsulares y los criollos, y vamos a hablar de la monarquía, de la corona. La política era la monarquía, y fueron los funcionarios de la corona los que se comportaron muy mal en Cuba. Yo decía que España en esa época no fue madre patria, fue madrastra y de las malas. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: España se aferró en la independencia de Cuba, se aferró a la isla, y mucha gente, incluso en España se dice, más se perdió en Cuba, cuando se habla de una pérdida muy grande. Y siempre se ha pensado, por la mayoría de las personas, que se refieren a la pérdida emocional, la pérdida del vínculo de cariño, pero no se puede olvidar de que España tenía colocado en Europa unos bonos con lo que se estaba afianzando la economía española, que estaba en precario, se estaba afianzando con esos bonos que estaban basados en la economía cubana y el azúcar. En aquel entonces el azúcar era algo así como el petróleo ahora. Y entonces era importantísima. Y esos bonos estaban respaldados por la producción azucarera de Cuba, a la que, y valga la redundancia, se le decía la azucarera del mundo. Ese era el por qué se aferraban, como dijo Cánova del Castillo, hasta la última perra y hasta el último soldado en Cuba. ¿Por qué? Porque no solamente era, ya le digo, el vínculo era la última, prácticamente la última, quedaba todavía Puerto Rico, Filipinas, pero era, se consideraba que Cuba era la joya de España. Además, era la última que le quedaba. Ya se había perdido toda la América, ya se había perdido toda la América del Sur, la América Central. Entonces, Cuba, Puerto Rico, en ese momento era considerado casi un apéndice de Cuba. Entonces ellos se aferraban a esa posición, y para aferrarse a esa posición, pues hicieron cosas que verdaderamente fueron vergonzosas. Eso te voy a preguntar más adelante, pero ahora también algo que nos preocupa mucho a muchos cubanos. En ese momento, pues, estamos hablando ya de la guerra del 95. La guerra de independencia, porque Cuba estuvo, tú dijiste ahorita, de mediados, los cubanos empiezan a luchar por su independencia a principios del siglo XIX, cuando se hace la Sociedad de Rayos y Soles de Bolívar, que fue en los años 20, cuando estaba Bolívar y toda la guerra de independencia en Centro y Sudamérica. En Cuba, en los años 20, se crea esa sociedad que ya empieza, y ahí fueron una detrás de otra, un movimiento que fueron todos fracasando uno detrás de otro, hasta el año 1868, cuando se produce el 10 de octubre
el grito de Yara, y entonces viene la sublevación de lo que nosotros conocemos como la Guerra de los 10 años. Después vino un armisticio con el Pacto del Sajón, vino la Guerra Chiquita, que duró aproximadamente un año, y ya en el año 1895 empieza lo que se conoce como la Guerra de Martí, la Guerra de Independencia, que fueron desde el 80, desde el 95 hasta 1900, bueno, fueron casi 5 años de guerra, y ahí ya se concretó la independencia, o sea, la separación de España. España deja a Cuba, se separa, ya no forma parte de la corona española. Bueno, yo quiero aclaraciones como esta. Siempre yo he escuchado a muchos cubanos, historiadores, decir, cuando discute uno, que los cubanos estaban peleando valientemente, que desde Oriente hasta Occidente ya se había llevado, que ya Máximo Gómez estaba en la parte ya de Pinar del Río. Máximo Gómez había llegado a Pinar del Río. Maceo llegó a Pinar del Río y cruzó. Y cruzó Mariela Majana. Y Maceo se paseó por Marianao. Pero Maceo muere Martí. Hay la teoría de que si los americanos no intervienen, Máximo Gómez estaba muy viejo y que por lo tanto no iba a haber una Cuba libre. Bueno, realmente realmente la intervención americana en ese momento fue fundamental para completar la derrota de España. Porque aunque España era un poder ya en decadencia, era un imperio en decadencia, ya no era ni remotamente la España de un siglo antes, pero no obstante seguía siendo un poder europeo y seguía teniendo infinidad de muchas más posibilidades que los cubanos. Y por otra parte, es verdad, habían muerto los grandes caudillos cubanos. Y el campo, la guerra en el campo, el agotamiento del cubano era muy grande. La reconcentración hizo mucho daño a la población en Cuba. Y sí, yo creo, mi opinión, que la intervención de Estados Unidos en la guerra, que duró 2 o 3 meses nada más, porque después que hundieron la Armada Invencible fue muchos siglos antes. Cuando hundieron la Armada Española, que vino con el almirante Cervera, que la mandaron venir de Canarias, de Corre-Corre, a Cuba, de una cosa absurda, que lo que hicieron fue sacrificar a todos esos hombres, a todos esos valientes, porque eran valientes, lo sacrificaron de una forma estúpida, poniendo barcos anticuados, algunos hasta de madera, enfrentándolo a la flota americana, que era modernísima. ¿Y qué hicieron los americanos? Como en un juego de pinball, empezaron a tirar todos los barcos españoles para la fosa de Bartlett, de abajo están todos. Y los cubanos se pusieron a pescar españoles en la costa para salvarle la vida a los marineros que podían llegar a las costas sin que se ahogaran o se lo comieran los tiburones. Pero en ese mismo momento no habían ya llegado los españoles en Cuba a tener sobre las armas más de 200.000 hombres. No, cuando empezó la guerra de independencia, España puso 200.000 soldados regulares. España tuvo más soldados regulares en Cuba que en cualquier otro país de la América. Y esos soldados se los habían llevado. Incluso en la batalla de Ayacucho, España tenía 50.000 hombres allí. En Cuba hubo 200.000 hombres, en una población de 1.5 millones de habitantes aproximadamente. Más encima de eso tenía una milicia que le llamaban los voluntarios, que eran españoles y cubanos, que no eran militares, pero que eran fieles seguidores de la corona, de la monarquía, y peleaban al lado del ejército regular, como una especie de milicia o paramilitares. Y bueno, pero ¿y eso hasta cuándo duró? En el momento en que ya muere Martí y Maceo, ¿ya ellos no estamos peleando contra nadie o están perdiendo? No, España todavía seguía. El ejército español estaba muy golpeado, no solamente por la guerra, por el desgano, sino también porque había una epidemia de fiebre amarilla que era constante en el Caribe. Y muchos soldados españoles se morían sentados en las aceras, morían de fiebre amarilla. O sea, el ejército español estaba de forma precaria ya. España se aferraba a sostenerse en Cuba de una forma absurda. Y Estados Unidos, cuando le declara la guerra, estaba interesado en tener una carbonera en el Pacífico, porque ellos paraban en Hong Kong, pero Hong Kong era británica. Entonces ellos querían una propia y trataban de conseguir una en Filipinas. Entonces Estados Unidos, cuando declara la guerra a España por el acorazado Maine que vuela, entonces ellos, detrás de eso, ellos declaran la guerra a España, atacan Filipinas, Guam,
Puerto Rico y Cuba. Puerto Rico fue relativamente fácil tomarlo. En cuanto a Cuba, bombardearon Santiago de Cuba, bombardearon La Habana, desembarcaron en Daiquirí y en la zona de Oriente. Allí se encontraron con la tropa de Carlito García, que lo estaba esperando, y lo guió a través de la región de Oriente. Los españoles perdieron la oportunidad de dejar la flota en la bahía de Santiago, para con la artillería de la flota bombardear a las tropas americanas que cercaban Santiago, pero la mandaron a salir estúpidamente, con una cosa absurda, un sacrificio estúpido. Mandaron a salir la flota y perdieron ese apoyo artillero que le pudiera haber servido. Y en definitiva, España se rinde en Cuba, se rinde en Filipinas y se rinde en Puerto Rico. Juan no hubo ni que pelear. Cuando dos barcos de guerra americanos llegaron frente a la isla de Guam, el gobernador de Guam, que no estaba enterado que había guerra, ni mucho menos, subió tiró unos cañonazos de bienvenida y subió al barco americano a darle la bienvenida, y le dijeron: está preso. Porque él no tenía la menor idea que había una guerra. Entonces, hubieron como cinco países que fueron tomados en el proceso. En el proceso, la guerra fue Cuba, Filipinas, Puerto Rico. ¿Juan? No, Juan no fue guerra, ahí se desembarcó nada claro, más. Claro, pero la tomaron también. Bueno, vamos a seguir, porque aquí hoy no estamos narrando históricamente las cosas seguidas, sino preocupaciones que uno tiene, que la gente tiene, que me las hacen pasar, y aprovecho la presencia suya. Por ejemplo, el fenómeno de crímenes de lesa humanidad. Bueno, yo creo que el crimen de lesa humanidad hubo muchos, pero el grande, el verdadero, lo que se puede considerar un genocidio, fue la orden de la reconcentración de campesinos. Eso quería decir, para tratar de privar a los mambises, que era como se le denominaba a los patriotas combatientes cubanos, para tratar de privarle del apoyo logístico del pueblo campesino, pues entonces, ¿qué hicieron? Ordenaron que todo el campesinado de Cuba se reconcentrara en las ciudades y poblados. ¿Qué pasó? Que al hacer eso, los campos se quedaron vacíos de gente, no producían. Más encima de eso, hubo un bando que se pasó, que dijo que todo cubano varón mayor de 12 años de edad que fuera encontrado en campo abierto sería ejecutado en el momento. El miedo fue total. Terror. Las familias campesinas se morían en las calles de hambre. Las poblaciones, los habitantes de la población los ayudaban en lo que podía, pero era una avalancha de campesinos metidos en la ciudad, durmiendo en las calles con niños chiquitos. Aquello fue un genocidio. Y ese genocidio fue una cosa muy importante en la prensa americana para apoyar la intervención de Estados Unidos, o sea, declararle la guerra a España en ese caso. O sea, pero definitivamente, posteriormente, los cubanos tomaron alguna, cuando fue ya Cuba República, tomaron alguna represalia. Bueno, primero tendríamos que hablar lo que fue Versalles, el Tratado de Versalles. Cuando España ya definitivamente sabe que está perdida, que no es posible, era una pelea, como se dice en la calle vulgarmente, de león contra mono amarrado. Entonces, España pide hacer un armisticio, parar la guerra. Entonces se va a Versalles a negociar, pero España pone como condición que bajo ningún concepto podía participar en esa negociación los cubanos. ¿No fue culpable Estados Unidos de que no participaran los cubanos? Fue España que puso condición previa. Si eso tenía, los cubanos no podían participar. Si los cubanos participaban, ella no iba a Versalles. Pero ya la guerra estaba ganada. Bueno, estaba ganada de hecho, pero conseguía condición de guerra. Para terminar definitivamente el proceso de la guerra, de la beligerancia, había que ir a un armisticio, que eso se iba a negociar en Versalles. Pero España ponía como condición que los cubanos... ¿Por qué? Porque España había dicho durante años y años que los cubanos eran un grupo de bandidos, que eran un grupo de alzados, que era un grupo de facinerosos, que era un grupo de negros alzados. Por eso le decían Mambí, porque Mambí había sido un negro de Haití que se había sublevado contra los esclavistas y se había distinguido matando blancos y violando mujeres. Y entonces, para amedrentar la población blanca de Cuba, ellos decían que eran Mambí, eran los negros sublevados.
O sea, después de todo eso y de haber dicho que los cubanos, los vigilitas, eran incapaces de pelear, que eran cobardes, que atacaban por la espalda, sentarse a negociar con ellos, para la soberbia española era demasiado. Entonces no se sentaron. Allí España cometió estupideces tan grandes, los americanos se conformaban nada más que con tomar la isla donde está Manila, porque ellos necesitaban una base. Los españoles le entregaron toda la Filipina. Toda la Filipina. Y ellos pedían nada más. Nada más que la isla. Y ellos le entregaron todas las islas, todas las Filipinas. En Puerto Rico, bueno, hicieron exactamente igual. Y en Cuba pusieron en las condiciones de Versalles que no podían permitir que los cubanos entraran en las poblaciones armados. ¿Por qué? Porque decían que eso iba a acarrear la represalia y la venganza. Y que iban a matar a los peninsulares o a los que habían estado al lado de la monarquía. Y que entonces, para autorizar ello, o sea, para firmar, Estados Unidos se comprometió a impedir que tropas cubanas armadas pudieran entrar en las ciudades. Tenían que entrar desarmados. ¿Y así fue? Así fue. Las tropas cubanas no pudieron, que fue una bofetada. Máximo Bombo no pudo entrar con tropas. Nadie pudo entrar con una tropa. Podían entrar los cubanos, pero no armados, no en tropa. ¿Por qué? Porque ellos decían que eso iba a permitir una masacre de 200.000 muertos que habían pasado de peninsulares. Y por otro lado, garantizar de que las propiedades de los peninsulares en Cuba estuvieran garantizadas. O sea, Estados Unidos se comprometió a todo eso para el acuerdo de paz. Entonces, llegada la independencia, no, porque los americanos estuvieron en Cuba varios años. Los americanos estuvieron en Cuba hasta 1902, que fue la intervención militar, que fue una bendición también para Cuba, porque cuando llegó la intervención militar, se sanearon las poblaciones de Cuba, especialmente La Habana, donde todo iba por la zanja real, donde la asquerosidad, los mosquitos y las moscas quedaban asco, era un foco de fiebre amarilla, ¿comprende? Se crearon la educación pública, España no tenía educación pública, bueno, hasta los años 30 la mitad de la población campesina española era analfabeta en la península. Entonces España no tenía educación pública, los americanos impusieron la obligación, la educación pública y obligatoria. ¿Y en la salud qué hicieron? En la salud sanearon la isla, hicieron, bueno, con Carlos J. Finlay, que fue el descubridor del mosquito transmisor, hicieron los trabajos con el doctor Reed. Hicieron el trabajo en lo que hoy es Colombia, en el campamento que ellos pusieron, el campamento de Colombia, un campamento militar. Allí hicieron las investigaciones, se empezaron a hacer las calles, se hizo el malecón de La Habana, que lo hizo Leonard Wood, el gobernador. En fin, los americanos le dieron un empujón a Cuba en esos años que la sacaron de la pudiéramos decir, de la inercia, de la inercia en que se encontraba, del atraso en que se encontraba. Le dieron un empujón bastante grande. Pero entonces, ¿por qué nosotros, los que lucharon, porque nosotros vinimos después, los que lucharon han hecho toda la vida esa oposición basado nada más que en lo que plantearon los americanos hasta La Palma, que duró 25 años? La enmienda Platt. La enmienda Platt. Bueno, la enmienda Platt, que la hizo el senador Platt, era un arma de doble filo. Los cubanos se sentían dolidos porque después de tantos años de luchar por su independencia, que cuando llegara la hora de la independencia le pusieran un apéndice a la Constitución donde Estados Unidos tenía la autoridad para intervenir en Cuba en caso de un problema, que los Estados Unidos había que entregarles 5 carboneras en la isla, que al final se negoció en los años 20 y se quedó con una base que fue Guantánamo, pero originalmente eran 5 carboneras, porque en aquel entonces los barcos llevaban el combustible, el carbón, para 48-72 horas. Entonces se buscaban carboneras cada cierta distancia para que la flota pudiera navegar. Los cubanos se sentían adoloridos de que después de toda esa lucha, después de todos esos años, después de todos esos muertos, pues que su independencia naciera con un apéndice. Ahora, ¿por qué Estados Unidos colocó, aparte de otras cosas, de algunos beneficios de tipos económicos y demás, pero por qué Estados Unidos colocó
el aquello de que iban a intervenir en caso, porque existía la pudiéramos decir, la experiencia de Sudamérica y Centroamérica, donde después de la independencia las guerras habían sido continuas, las guerras civiles, donde un caudillo peleaba contra otro caudillo y se mataba. Simón Bolívar murió tratando de salir de Colombia porque lo iban a matar. San Martín se tuvo que ir de la Argentina, se fue a Francia porque ya no podía vivir en la Argentina. Y así pudiéramos enumerar por toda la América cómo se defenestraban aquellos caudillos valientes. Después que llegaban al poder, se atacaban mutuamente por ese poder. Entonces, en parte, alguna gente que quisieron justificar la enmienda Plá al momento de escribirla, dijeron, vamos a hacer esto para evitar que aquí se repita y que esta república que nace se desmembre y se desbarate. Cosa que casi sucede, porque acuérdate que vino la rebelión de 1905 y después vino la famosa guerra de los negritos de 1912. Eso vamos a hablar en otro programa. Ok. Esto, producto de eso, hay la idea de que los americanos siempre han querido cogerse a Cuba. Y que bueno, eso porque, fue un primer paso. Porque hubo una oportunidad que Estados Unidos quiso comprarle Cuba a España. Y España nunca la quiso vender, pero ellos quisieron comprarla, porque Cuba estaba demasiado cerca de sus costas. Además, era un portaaviones insumergible en el Caribe. Hombre, o sea, indudablemente Estados Unidos tenía apetitos en el caso cubano. La producción, te repito, la producción azucarera de Cuba, una serie de factores y un lugar, un mercado donde volcar la mercancía, el producto americano. Que ese intercambio comercial entre Estados Unidos y Cuba le fue muy beneficioso a Cuba, pero muy beneficioso, al extremo que convirtió a esa isla en apenas 50 años, la puso a la cabeza de América Latina. Y fue por ese vínculo, por esa relación. Lo demás es engañarnos nosotros mismos. Entonces, definitivamente, podemos mantener nuestro nacionalismo, no perderlo, sin tener que por ello... Mira, estos son complejos de pueblos tercermundistas. En Europa, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo vio muy bien que Estados Unidos interviniera y que diera el plan Marshall y la ayuda y todos los países recibidos, Corea, todo el mundo, Japón, que le metieron dos bombas atómicas, después recibieron a los Estados Unidos. Y ahora, los países tercermundistas con mente... con complejos nacionalistas, como nosotros los latinoamericanos, siempre estamos con ese lío del americano. Hasta la famosa frase aquella de los mexicanos que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. O sea, que nosotros, a pesar de todo lo que ha sucedido en Cuba en este momento, no hay aquello de que también todavía se sigue pensando que hay la posibilidad de que Estados Unidos, una vez desaparecida nuestra generación, vaya a coger una Cuba liquidada. Ya eso, eso es especulación. Eso nada más que está en la mente de los aquebrados. Eso no existe. En el mundo de hoy eso no funciona así. Cuba no le serviría para nada a Estados Unidos. Pero es que ya eso está desfasado. Se ha ido por encima. Mira, Estados Unidos hoy por hoy domina el mundo entero por medio del mercado y la cultura. En Rusia, en China, los muchachos usan jeans. Es su cultura americana, ¿ok? Y todo esto está mundialmente, como los romanos en una época, en Europa y parte del Asia menor, en parte del Asia occidental, ellos implantaron lo que se pudiera llamar la civilización romana. En este momento está la civilización americana en el mundo entero, donde quiera que lo pongas, y la economía. O sea que eso de que quedarse, se quedaron los Estados Unidos con los países de Europa que liberaron, se quedaron con Japón, se quedaron con Corea del Sur. No, y lo único que dejaron fueron los muertos. O sea que ya eso está desfasado, por favor. Eso nada más que se le ocurre a algún que otro afiebrado y sobre todo tipos que usan eso como una tribuna. O como lo usó Fidel Castro toda la vida para hablar sandeces y volvería y hablar del imperialismo yanqui, nunca permitió el imperialismo ruso, hablar de... Y él fue un sátrapa de Rusia. Porque tuvo durante cuarenta y tantos años, tuvo 50.000 soldados rusos establecidos en Cuba, que lo sacó Gorbachev. Y nos enteramos cuando Gorbachev dijo que lo iba a retirar. Bueno, señores, yo quisiera seguir escuchando al profesor, porque yo creo que hoy lo que se ha planteado aquí han sido inquietudes. Esto no ha sido el típico programa normal con seguimiento. Esto ha sido inquietudes que ha dado respuesta nuestro querido amigo, el profesor Trujillo. Sin más, dándole las más expresivas gracias a ustedes y a él, se despide hasta la próxima. Jesús Angulo.